Jamás me imaginé que iba a ser tan difícil. Nuestros pacientes tenían que quedar parcialmente aislados de sus familias, reducir las atenciones ambulatorias porque cada familiar pudiera traer el coronavirus. Hemos innovado a través de la teleconsulta, la teleorientación, la teleinterconsulta ahora, el telemonitoreo que ya se venía llevando a cabo, pero ahora se está dando en un mayor número. Tratamos de darle el soporte al paciente el tiempo que sea necesario hasta que ellos puedan salir de esta enfermedad. Esa es nuestra gran satisfacción. Es difícil realmente este trabajo en esta época donde hay mucha tensión, mucho agotamiento. A veces nos podemos sentir por momentos desalentados, pero son solo momentos. Después recuperamos el ánimo, la fuerza, la voluntad y seguimos trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso somos médicos, para estar acá hoy día ayudando a nuestros pacientes. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de limpieza, nuestro personal de vigilancia, la gente de laboratorio, todos los que trabajan en el INEN se están comportando maravillosamente y eso nos hace más que sentir orgullo.